lado saludando. Le tiran con camisetas. El micro de los jugadores, de los campeones del mundo, se mete entre la gente y avanza. Está la Copa del Mundo en manos de Enzo Fernández. La Copa del Mundo en manos de Enzo Fernández, que no la suelta. Ojalá se mantenga así. Por favor, ojalá se mantenga así. 11:43. Esto es hermoso. Esta imagen es maravillosa. Que está diciendo el tuit de la selección argentina hace minutos nada más que sale. Dice que los futbolistas se acercan a saludar a los hinchas desde la autopista 25 de mayo y 9 de julio. Es clarito. No puede llegar ni siquiera a lo que es al puente de la Riccieri. La gente se puso adelante. Y el micro está absolutamente parado. La policía corre a la par del micro, ¿no? Esto no lo habíamos visto. Totalmente sincronizada la parte de adelante. Los partidos que cada uno jugaba con su equipo, pensando en llegar bien a la Copa del Mundo, todo ese trabajo, ¿no? Que uno no ve. Ahí está, mirá las imágenes en vivo. Gracias, TN, mirá. Nuestro equipo está trabajando para llevarte imágenes de todos lados. Ahí está la selección argentina, la Copa del Mundo. La estás viendo en la pantalla de TN, la tiene McAllister en sus manos. Y celebran de esta manera. Lo tiene a Foyt al lado, está el Chiqui Tapia. Cantidad de gente que hay en la zona. ¿Cómo vas a hacer para hacer un pasillo angosto que quedó? Ni un auto pasa, no sé cómo hace para pasar el micro si los Scaloni, los dos brazos. Te lo mereces, Scaloni. Del otro lado, la... Ahí está besando la copa Rodrigo De Paul. Con una selfie, retratando este momento único. Al lado está Messi. Esta noche, que la estás viendo en Todo Noticias y que mañana... ¿Cuántos eran los que no querían ver a Messi campeón? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuántos? Te pone nervioso esto. A ver. Y algunos gigantes caían. Y Argentina avanzaba.